Buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Ruth 3, del 1 al 18. Después le dijo su suegra Noemi: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era más. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó ante los hombres, antes que los hombres pudieran reconocer unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, estaba, y le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Mire, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante definitivamente lo que estamos viendo ahorita entre Noemí y Ruth. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y cómo este señor Boaz llama a Ruth mujer virtuosa. Y entonces habría que entender qué quiere decir esa palabra virtuosa, pero es probablemente una persona con mucho talento, una persona consagrada, una persona que tiene muchas cualidades, ¿verdad? Y que toda la gente le menciona también que la reconoce como esa mujer virtuosa. Entonces, hay que recordar que hay un versículo en la Biblia donde dice que favor de Dios es para el hombre encontrar una mujer virtuosa. ¡Hala! Mire qué impresionante, ¿verdad? Porque la verdad es de que no es ni siquiera mérito de uno. Es un favor de parte de Dios el poder encontrar una mujer con esas cualidades. Entonces, mire qué importante, y cómo vamos conociendo esta historia de Ruth y de Noemí, y vos, qué es lo que va a terminar pasando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos. Te damos gracias porque todos los días aprendemos algo de tu palabra, Señor, que no regresa nunca vacía. Te agradecemos por ese amor, ese sacrificio, esa gracia, ese perdón, esa mansedumbre que nos enseñas a través de tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.